hay un escenario. Siempre so fresh, so clean. Soy un perezoso, pero no puedo dormir. Ahora esta noche nunca tienen fin. Solo fui con 100 y volví con 1000. Se nos fue dando y todo se mejora. Míranos ahora. Se encuentran hablando de cómo el chamaco llegó a la emisora. Me encuentro viajando de casa por Orlando. A ver qué me traigo. De casa por Orlando, a ver qué me traigo. Me encuentro viajando de casa por Orlando. A ver qué me traigo. Usted no tiene ni idea de cuánto frío pasamos. El ambiente se pone pesado, pero igual siempre nos levantamos. Buscamos fuerza donde sea. Mi ganga siempre anda activa y me dice que caiga una ubi con hielo. Pero ¿con qué me encuentro? Con un party en el barrio. Siempre jangueando la ganga. Sigue siendo tinto el escabio. Algunas cosas no cambian. Tengo fantasmas corriendo de atrás, pero nunca me alcanzan. Tengo fantasmas corriendo de atrás, pero nunca me alcanzan. Escenario. Hola. Ok. ¿Cómo se escucha? Hola. Bueno, probando. 1, 2, 3. Bueno, probando, culeros. Buenas. Ah, otra vez empezaste con tu puta madre. ¿Se escucha bien? ¿Se escucha bien? La Casa Madrid, dale. Gente, que también se escucha del 1 al 10. Algo para modificar antes de que cambiemos de escena, porque si se escucha muy mal, lo cambiamos. Del orto ponen ahí, ¿qué significa orto? Del orto es como... Lo que te hago. ¿Tu vieja? Bueno, ¿tu vieja tiene...? ¿Tu vieja en 4? Saturado, se escucha re mal. ¿1? ¿Se escucha 1? A ver. Y si le ponen un filtro de compresor... No, igual puedes tocar un botón que cambia como la dirección del micrófono. Pura puta falla. ¿Le pico un ano? No, no le toques el ano, mío. No le gusta. A ver. A ver, no lo puedo cambiar. La ganancia le bajo. Claro, a ver. La ganancia. Hola. ¿Podemos hacer ese? Ahí, gente, ¿cómo se escucha ahí? Sí. Gente, tap en la pantalla. Del 1 al 10 ahora. Ya, mejor. Gente, saturado. Voy a mojar este celular cuando lleguemos a los 200.000 likes. Lo mojo. ¿Se escucha mejor? Un poco bajo, muy bajo. Uy, la concha de su madre. No. ¿Cómo se va a escuchar muy bajo si tú estás viendo ahí la puta raya, eh? Es verdad, me están pelotudiendo. A vos te mire la raya, puto. Mira, ponle compresor ahí, ¿no? Ponle algo para que no se... Claro, boludo, hay una opción que lo hace como más... ¿Más qué? No me sale. ¿Ambiente? Lo cambia de... Es que a lo mejor se escucha bajo porque tiene la música. Lo cambia como de condensador a lo otro, ¿entendés? Como no, yo saqué la música. Ah, ¿ya sacaste la música? Sí. No están escuchando nosotros nomás, tipo... Ahí se escucha bien, listo. Cambiamos. Esto, ¿ves? Este modo de acá, boludo. ¿Lo cambiaste la roquita? Ah, ponlo... Boludo, yo no puedo, no sé, bajar la roquita. Ponlo en el modo tú, Carre. Ponlo tú que le sabes a los micrófonos. Dale, pero... Está dura la roquita. Se va a ver. ¿Querés que te la ablande? No, pará. Tiene que haber una forma como de que pero se escuche... Pero ahí no toqué, pará. ¿Querés que te las ponga? Es este el modo, mirá. Che, está re dura la rosca. ¿Viste, amigo? ¿Qué onda? Está re dura la rosca esa. Tú puedes, dale. Igual decía que ya se escuchaba bien. Dice que ya se escuchaba bien. Bueno, listo, dejémoslo así. Bueno, lo dejamos ahí. No, me pegué con tu chicle. Spring la concha de tu madre. Pero qué también... A ver, pará, podemos escuchar nosotros el celular, somos unos boludos. Bueno, en un escenario, en un harakiri vestido de Amiri, tu viejo como anda, ¿bien? Hablen. Ey, hablando, probando, micrófono testeando, estoy improvisando con los pibes, rapeando. Ah, escucha, increíble, está bien. Sí, se están apendejando. No, se están troleando, nos trolearon. Retro. 3, 2, 1. Muchachos, ¿qué onda? Estamos acá, en la casa. Haciendo una intro re épica. Demoramos a emprender porque al pelotudo este se le cayó... Se me cayó el celular en la mierda, boludo. Estaba cagando y se le cayó el celular en la mierda. Entonces, tipo, entendimos la situación. Queríamos empezar este directo platicando la anécdota de cómo a Carrera se le cayó su celular a la mierda y estaba... No lo limpió solamente con agua y jabón. Entonces el celular de Carrera tiene mierda, literal. Ah, lo tenía ahí. Micropartículas de mierda. No, y lo pones ahí. No, 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 pendejo. No. Tiene una caja todavía. Tiene micropartículas de mierda, Sí. Encima recién dijo que la cinta tenía olor a mierda. Seguramente la mierda. Era mi mano. Sí, boludo. La uña llena de la caca tengo. Es el hombre mierda. Y a vos también te pasó. ¿Qué te pasó? No, a mí no me pasó nada. Ah, a mí con la regadera nada más. Es que... Pues allá en México estamos acostumbrados a una regadera, nada más a lo mucho una o dos, ¿sabes? Aquí tenía tres.
Uno porque te sale agua de los lados, te sale, o sea, hay agua por todos lados y estuvimos como media agua, hora, ¿no? Pero, intentando... Mi perspectiva fue buenísima. Estaba en la pieza, me toca la puerta a la mañana y entra Mariana en toallón, totalmente semidesnudo, y me digo, ¿qué querés? Le digo. Me dice, no, es que culero, no me cierra la ducha, me dijo. Y no cerraba. Empieza a intentar cerrar. Le salía por todos lados, boludo, la ducha. Cerrábamos uno y si salía euros, boludo. Es que es como en el centro, ¿viste? ¿Ahora pudiste cerrarlo? Sí, ahorita ya, pero es posible. Bueno, a mí también me recostó, boludo. O sea, sí, yo la dejé como prendida hasta que fui investigando cómo era. Sí, pues, no me iba a veces se desesperó, boludo. Me decía, no, culero, sácame de aquí, no aguanto. Es que no quería estar ahí, coño. ¿Es pantalla verde? No, no es pantalla verde. Está bonito, ¿no? La casa, gente. Esta es la casa de un mafioso, ¿no? Sí. Acá en Madrid. Sí, sí, sí. Casi. Está increíble. Podemos hacer lo que sea. Ya nos mostramos los pene. Todos tenemos, ¿cómo se llama? El prepucio. El capuchón. Ajá, tenemos el capuchón. Muchachos, ¿sí? Hay un boliche abajo. O sea, una... Una discoteca. Para la gente que no sepa qué es un boliche, en Argentina es una discoteca. Que tiene láser, tiene DJ, tiene... Muñeca inflable, de todo. De todo. Sí, sí, tiene. McDonald's, todo. De todo. Y hablando de McDonald's, ¿contamos? Muchísimas gracias, mañana. Código la casa, Madrid. Bueno, escuchen. Como bien saben, la casa está patrocinada por McDonald's. Entonces, va a haber algo para ustedes también. Que bueno. No, yo no estudié. Gente, no nos pasó la lista de países. Santi. Yo lo tengo. Sacalo entonces. La verdad es que es un código bastante bueno. Bueno, gente, les voy a contar la idea yo porque los chicos no tienen ganas de hablar. Básicamente, McDonald's, algo que todo el mundo conoce, una marca totalmente increíble, cadena de comida, la mejor del universo. Están patrocinando esta mansión, la Casa Madrid. Sin ellos no sería posible. Sería posible porque Sprint tiene mucha plata, pero fue más posible por ellos. Básicamente. No solo nos dieron esta hermosa casa para que nosotros tres estemos acá, que literalmente es una mansión gigante de multimillonario, sino que además también tienen beneficios ustedes. Van a tener un código 30% con 30% de descuento en un montón de países. Acá mi amigo a la derecha va a decir los siguientes países: México, Chile, Uruguay, Ecuador, Costa Rica, Panamá, Colombia, Puerto Rico, Argentina. En Argentina exclusivo en delivery por la aplicación. Exclusivo Uber Eats en España. Ver condiciones legales, exclamación CL. Digo así, exclamación CL si quieren ver las condiciones. El código lo va a decir Mariana. El código La Casa Madrid. Todo con La junto. Casa Madrid, desde la aplicación pueden tener 30% de descuento en todos los países que dije. En Argentina solamente delivery y en España si lo quieren hacer es por Uber Eats. La verdad coincidimos en que aprovecho. Es algo bastante, es 30% es demasiado. Y logramos que sea en México también, que ustedes se quejaban de que no había códigos para México. Una vez por día vas a poder tener el descuento pero del 30%. Total, o sea, ustedes se compran 15 hamburguesas y tienen 30% de las 15 hamburguesas. Exactamente. Y esto dura de hoy hasta el 2, creo. Hasta el 2 o 3. 2 o 3, sí. Así que tienen genial. Muchos días para pensárselo, aprovechen. Para hacer lo que quieran, aprovechen el código. Aprovechen, pásenlo ahí, publíquenlo en foros de códigos.com, todo eso. Sí, una banda de cosas. Tengo un olor a oye, mierda, también nos regalaron un chingo de cosas. Yo traigo merch, por ejemplo, me puse las calcetas, me robé también esto y nos dieron bastante. Tiene una triple con queso metida en el orto. También. Hijo de puta. No, estos dos no puedo. Necesito un mexicano más porque estos hijos de puta a cada rato me están agarrando de bajada, coño. Pero... Tenemos intimidado. Lo tenemos a pilla al mexicano. Tenemos a caña. Pero yo les dije que cierren bien sus puertas porque si no en la madrugada de repente nos van a sentir así en el cachete, coño. Y va a ser un pene. Así seguramente. Chiquitito. Igual mi puerta tiene clave, man. Bueno, sí, la puerta tiene la mía clave. No, así que te pego con el orto bien ahí. Así con un cuchillo, ¿no? No, pero posta, gente, ahora vean la casa alguno de estos días que vamos a grabar solamente una banda de cosas, van a ver que es una exageración total. Está grandísimo. Por si alguien quiere venir, estamos aquí en Madrid. ¿Cuál es la calle? Avenida. No. Avenida. Avenida Hostia. Avenida Hostia. Me cago en la leche. Les voy a contar cómo se me cayó el celular en la mierda. Terminé de cagar, me levanté y me golpeé la muñeca contra la pared y el celular hizo así. En la mierda. Y tuve que meter la mano y agarré un pedazo de sorete sin querer. Amigo. Si alguien está comiendo, perdón, pero se me cayó el celular en toda la mierda. Después lo metí a lavar con jabón. Amigo, así. Estás contando esto y yo justo acabo de canjear el código de 30% de descuento de McDonald's en México para poder comprar una triple Big Mac. ¿Qué? Y me da ganas ¿qué? De vomitar. ¿En serio? ¡Wow! No puedo creerlo. Chabón, es clavada, policía.
Ey, no, pero posta, amigo, hay un boliche, bueno, mesa de ping pong que nos hicieron personalizada, los chavales de Gamergy que también nos distribuyeron todos los setups. Muchas gracias para Gamergy. Sí, posta que... Un saludo a Gamergy, son unos capos. Sí, nos trajeron todos. ¿Es Gamergy o es Gamergy? Es Gamergy, hijo de puta. ¿Y por qué es en G? Porque somos argentinos, la concha de tu vida. La concha americana. ¡Auxilio! Necesito a alguien más. Esto es mexicano. Bueno, van a venir todos, amigos. Sí, pero más adelante todavía falta bastante. Y bueno, vamos a venir bastantes personas. ¿Quién más va a venir a esta casa? ¿Tiene por ahí alguien? Creo que Rivers iba a venir a usar un setup. No sé cuándo. Mr. Beast dijeron que iba a venir. Mr. Beast va a venir. Creo que viene Daddy Yankee también. Va a venir Daddy Obama Yankee. Habías dicho tú, ¿no? Sí, Obama. Barack Obama también va a venir a la casa. Increíble. Pero capaz que con Barack Obama no hacemos stream. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no le gusta mucho la exposición en esta plataforma y eso. No le va. Pero porque, tipo, vemos el presidente. O sea, el presidente capaz no quiere streamear. Con Daddy Yankee tampoco vamos a hacer stream. No, igual posta va a haber mucha gente con la que va a venir que seguramente va a estar por acá, pero no vamos a hacer stream porque, nada, o sea, no, capaz no todos se copan. Cualquier cosa, mándele un mensaje, tiene los DMs abiertos, Sprint, para que le manden un mensaje. Oh, Carrera también, oye, quiero aparecer ahí, quiero ir a la casa streamer. A mí solo mujeres. Solo mujeres a Carrera, a mí me puede hablar cualquier persona y a vos... Solo hombres. Solo hombres. Solo hombres. Messi. Bueno, pero Messi está en Miami ahora, boludo. Pero podría ser, ¿no? Lo podemos conseguir. Sería que venga Messi. Y podríamos conseguirlo. Tiene una compra, ¿viste? Sí, capaz lo podemos conseguir. Bueno, y aparte de este setup que tenemos acá en el living, tenemos un setup en cada pieza. Tenemos un setup en cada pieza y la onda sería hacer más o menos un stream por día acá en este setup. Y que nos vayamos turnando en canales, poner el mañana, no sé, lo hacemos en tu canal, sí. O en el de Carre, y después pasado. Y siempre, cada vez que hacemos un stream acá, hacer alguna dinámica, tipo, no sé. Pero va a estar genial, va a estar genial. No sabe la puta dinámica, pero va a estar genial. No, pero... Porque ahorita estábamos lloviendo... Como que chupo la pija y todo eso. Yo no hice nada. Eres un puto grosero, me cae. Es un grosero de mierda. Pero estábamos ahorita rebotando ideas y hay bastantes cosas que podemos hacer. Igual, si ustedes quieren que hagamos algo en específico, también estaría padre, ¿no? Que lo comentaran por ahí. ¿Hacemos un hashtag? Sí. ¿Hacemos un hashtag? Sí. ¿La Casa Madrid? Hashtag La Casa Madrid. Digo, como quiera, tenemos muchas cosas preparadas y vamos a estar en bikini y cosas así que también va a funcionar bastante bien. Pero si quieren que hagamos algo en específico, que estaría padre, tres hombres desnudos, con el hashtag La Casa Madrid, yo creo que estaría bastante bien, ¿no? Seguro estoy bien acá. Mucho protagonismo, sino para mí, no quiero. Un tour. Bueno, eso va a ser un poco complicado. ¿Un tour en la casa? Sí, porque el wifi está de la mierda. Va a haber video, seguramente. Vamos a grabar, vos a grabar. ¿Vos estás olvidando? Sí, bueno, hoy no. Hoy no, mañana sí. Hoy no, mañana tampoco. No, no, sí, mañana sí. Igual tenemos muchos días, o sea, son 11 días que tenemos. Sí, que vamos a estar aquí y tal cual. Sí, pues se va a poner bastante bueno. Además, cuando haya gente van a haber muchas distracciones. Eso sí, tenés que mantenerte... ¿Por qué? Focus. Porque va a haber muchas distracciones. Tipo, y va a venir mucha gente, va a tener mucho tiempo al pedo. Capaz no, que pero vamos ahí a estar sentado aquí. No, vamos a estar tomando aquí. Un mate. Va a tener que hay que probar el mate, hay que probar el mate y el fernet. También me dijeron, el ¿y qué stream, más? El ¿Qué más me dijeron? Y el que, semen, creo. ¿El semen argentino? Increíble. Es una comida típica, amigo, perdón. Semen argentino. Igual debe saber distinto porque comemos diferentes cosas. ¿Tú crees? Sí. Sí, sabes que depende de lo que comes. ¿Y yo qué como, por ejemplo, que soy mexicano? ¿Sabías que si comes fruta? Dile a todos los mexicanos que comen. ¿Qué, boludo? Yo no dije nada. Pero vos, estamos hablando de vos, no de todos. Estamos hablando de. O sea, no, igual estamos hablando de posta. Si comes fruta. Estos hijos de puta me tratan muy mal. Si gente, comes por fruta favor. Y verdura, te sale buen semen. No, es dulce. Tipo, la fruta hace que el semen salga dulce. ¿Cómo sabes? Porque no lo comes, probó tu vieja. Porque claro, prueba el semen. Tu vieja. Vos que no comes fruta nunca debe tener el semen todo amargo, boludo. Tu vieja destroy. Que preguntaste cómo sé que el semen es dulce cuando comé. Es personal, ¿eh? Cuando comé fruta, probó. O sea, le pregunté, che, loco, mira, comí una par de manzana. ¿Me podés probar para ver si este experimento es real? Me dijo que es personal, hasta el nombre de usuario. ¿Tú has probado tu semen alguna vez? Sí. ¿Qué? ¡No! ¡No! ¿Cómo? Sin querer, creo. Es que una vez me saltó acá. Basta, nos estamos pasando de la raya. Amigo, no podemos hablar de esto en el primer stream. Es joder, igual, no lo probé. Recuerden que con el código La Casa Madrid van a poder aprovechar un 30% en un montón de países. Y bueno, tengo nada. Los lentes porque tengo la ojera. Mirá, a ver quién tiene más ojera de los tres. Mirá. Pero es que tienes que aprender a quererte así, ¿sabes?
Tenés que aprender a creerte. Estoy durmiendo como el culo, no quiero que se me noten. Pero si dormiste como 5 horas. No, la verdad es que tiene COVID. La verdad es que tiene COVID. Estoy con COVID, boludo. Me agarró en el viaje. Está con gripe este chabón. No, yo no pude dormir el viaje. Tenía una vieja adelante, con todo respeto. Con todo respeto, la cagaste la puteada del otro día, pajero. Tenía una vieja adelante que con solo poner, no sé, el celular, ¿viste? En el bolsillito del asiento, me decía, me tocaba así. ¿Podés no tocar el asiento? ¿Podés no, no...? Y amigo, tipo, encima viste que son recortas las distancias. Viste que son recortas las distancias y tipo cuando tenés piernas largas, sí o sí tocás. Obvio. Amigo, cada vez que tocaba, no sé, durmiendo, capaz tocaba volteaba y me despertaba. No pude dormir en todo el viaje. Qué puto incómodo. Pero estoy re fisura. Yo tenía una traga que me ponía el pie por el costadito, por el espacio que hay. Y yo tenía el buzo usándolo de almohada y me lo tironeaba para atrás con el pie y un olor a pata tenía que decirse ahí, sucia, mugrienta. No, yo de plano dormí como 2 horas, o sea, fueron 10 horas de vuelo y dormí 2-3 horas porque de plano es muy incómodo para mí. No sé ustedes, sí. Ustedes están chiquitos, pero yo de plano para mí es muy incómodo dormir. Bueno, chiquitos. Ajá. ¿Nos medimos? ¿Nos medimos? Uy, sí, sería bueno. Bueno, tenés que agarrar la silla igual. Ahora vamos hasta acá atrás, pero nos vemos enteros. En orden, en escala. Si tú supieras cuánto yo a ti te amo. Y es como literalmente un curso, tipo, vos serías como más alto del No, pero tú como quieras, estás alto, ¿no? Sí, yo mido 1.80. Pará, a ver, solo que yo mido. Yo mido 1.94, ¿y tú? No, ¿y tú, niño? Aquí está el kinder, hijo de puta. Es el tren que no entra en el... Ay, ¿qué haces? ¿Cuánto medí? 1.94. 1.94, no, claro, no, me saca como... De acá se ve mejor, de cerquita. ¿De acá? No, amigo, me sacan una banda de altura, amigo. Me voy a la escuela, chao. Hola. Hola. Soy renano, amigo. ¿Amigazo? Capo. ¿Qué crees, que vaya yo al medio? Y dejate esta silla acá. Pero es mucho protagonismo para mí, amigo, no me gusta. Ay, no sé, me siento incómodo, creo. No, pero te ves bien, ¿eh? ¿Sí? Ok. Ah, y ahora vamos a salir de joda. En un rato nos vamos de joda. Por eso el stream de hoy, gente, atacad. Bueno, gracias. No, pero bueno, el día de hoy queríamos prender stream para mostrarles que llegamos, que estamos todo bien, que la casa existe. Que no es fake. Se cae la puta pantalla y el puto departamento de fake. Y tipo, nada, era como para iniciar, para dar inicio. Dije dos veces lo mismo. ¿Cómo son las jodas argentinas, por ejemplo? ¿Cómo son? Y capaz que la joda que vamos a ir hoy es... media onda argentina también. ¿En serio? Yo te voy a decir si es muy onda argentina o no. Tipo, okay. No es tan onda argentina a la joda que vamos a ir, porque la joda argentina es como muy RKT, cumbia y cachengue. Y droga, hay mucha droga. Pero y droga, sí. Demasiada droga, y acá no creo que haya tanta droga. Pero se disfruta, ¿no? Igual, o sea... Sin droga, no. Sin droga, no hay disfrute. No, igual estamos jodiendo. La casa Madrid, McDonald's, 30% de descuento. No consuman drogas, consuman hamburguesas. 30% de descuento en todos los países, código de la casa Madrid, todo junto. Aprovechen. Pero, por ejemplo, tú que fuiste a un boliche con nosotros allá en Monterrey, sí. No lo disfrutaste tanto como allá en Argentina. O sea, disfruté, no por la... O sea, no es que no me gustó la música, no me gustó que estaban todos parados, quietos, así. Pues que no estaban sentados, coño. ¿Eh? No, pues pero sí. Todos en general. Es como que se quedan parados en el lugar. Es como si estuvieran en cuarentena. Tipo, cuando claro. Nosotros estábamos en cuarentena se dividían. Bueno, mesas. Es como así, o sea, te senté. Igual capaz justo ese que fuimos, capaz no es así en todos. O sea, de que. Pero en Argentina, de que en la gente no estaba como bailando. Que todos dan vuelta, van para acá, para claro, allá, bailan, papá. Bueno, es como los shows. Ya. Los shows de ellos también es como muy. Tienen sillas. Como también. Si fuese una boda, ¿no? Que todo el mundo está bailando claro. Con todo. Sí, sí, sí. Eso está cool, porque es más dinámico, ¿no? Claro, sí, sí. Y al que fuimos allá, cuando salimos, estaban todos parados así en el lugar. Como claro, en el cualquiera. Lugar. Sí, ¿Cómo te llamas a una quien? Minita que está en una mesa con su amigo? Entiendo, es imposible. Sí. En cambio, vos si estás en una joda, vení. De repente empiezas a hacerla así. Si estás en una joda de Argentina, vos venís, la chocás, tipo la haces, le tirás el alcohol encima y le decís, perdoname, mil disculpas, ¿me pasás tu Instagram? Te lo limpio. El peor chamullo del mundo. ¿Me pasás tu Instagram así? Después te puedo limpiar. Increíble. Cualquiera el chamuyo ese nefasto. No sé, amigo, nunca chamuyo en un boliche yo. Contá vos. ¿Cuánto yo? Sí, okay. Contá vos. ¿Cómo hace para chamullar en un boliche? Esperá que suene cualquier canción de reggaetón y haces así. Y ya está, y la conquistas. Sí. Es como un acto. Pasan dos cosas. O se copa y te hace así. O te dice, salí, qué asco. Qué asco. ¿Alguna vez te dijeron qué asco? Una vez me escupieron la cara. ¿Por ¿Por pequeño? No. Igual yo nunca le hablé a una piba en un boliche, estoy jodiendo. ¿Vos? ¿Sí? No, yo jamás. ¿Que no? ¿Alguna vez te dijeron, te rechazaron tipo heavy? A mí las veces que me rechazaron fue como,
No, sos mi amigo. Ah, no, sí, esa pero... es la peor de todas, amigo. Y bueno, boludo, pero pasó, obviamente. A mí me dijeron, no, sos mi primo, no da. Qué grande. No, a mí me decían de que yo era demasiado bueno. Yo era de... ah, es como la de bueno amigo, para pero... mí. Claro. Solo... sí, simplemente no le daba los huevos para decirme... ah, que, puta, ya no, somos amigos. Más. Sí, Igual, tipo, la de somos amigos no me la tiraron más de que me hice conocido. Así que es por... ah, ahora, ahora hasta mi mejor amiga quiere encamarse conmigo. Pero ya no te rechazo, no sé. No sé, no. Porque, no porque, ¿qué puede rechazar? ¿Es primero? Porque dices tu glow up, pendejo. A lo mejor anteriormente eras feo. ¿No te pasa? Pedite perdón. Perdón. Ya. Perdón. No, no. Mirá, mirá lo que hiciste. Estás llorando en serio. ¿En serio? No fake. Puto actor de mierda. No, en serio. He's crying right now. ¿Pero cómo hizo eso? ¿Por qué? Porque no sé, sabe llorar así automáticamente. No sé cómo hace. Gente, no, no me pone. Pobrecito. No le hagas eso, amigo. ¿Pero por qué? ¿Por qué llora? ¿Cómo porque hace? Porque le dijiste, eras horrible, sos y serás. ¡Ay, todo lo que me dijiste fuera de directo, qué hijo de puta! ¿Eh? Amigo, fuera de directo, quedas fuera de directo. Es broma entre amigos. Claro. Acá fue muy en serio. ¿Tú crees? Muy personal, sí. Perdón. No pasa nada, amigo. Perdón por lo que te dije fuera de directo, si te molesto. Sacate esa media de McDonald's, el ridículo. ¿Qué problema tiene la media McDonald's? La concha de 30% de cuenta con la casa Madrid. M. Bueno, bueno, hablen, dale. Habla vos. Estabas contando de cómo te rechazaron a vos. Nosotros contamos, él le dijo que es muy bueno, a yo que era... Rechazarme a mí... No, me pasa. Mi no, no sé, no me acuerdo, boludo. Es que nunca, no sé. Siempre que estuve novias, me hablaron primero. Ellas. Claro, pero. Tuve dos. Tipo, nunca. No sé. No sé. Hay un silencio. Es que yo no chamuyo sin que me hablen antes. ¿Qué chamuyo? ¿Qué chamuyo? Chamuyo como que te hablan. Sé que me van a rechazar, ¿entendés? Porque tengo baja autoestima. En realidad no, pero no sé. Y bueno, amigo, es así. ¿Pero si te has besado con una desconocida en una discoteca? No, nunca. Yo tampoco, igual. Ok. Yo creo que una vez... somos muy virgen nosotros. No, ¿sí para, pensado? Para. Yo creo que una vez... mujeres, pero somos... muy en pedo, muy sí. Creo que una vez muy en pedo, sí. Tipo, pero no me acuerdo. Pero mis amigos me contaron de que... es que eso es muy de mis amigos, ¿me entendés? Tipo, no sé si es real. Yo. Tipo, yo no soy fiel... ¿qué mierda es eso, amigo? ¡Superchat! ¿$5 nos donaron? Amigo, pero es como un super chat eso, ¿qué onda? Ajá, ¿es que sigue, a ver, que sigue saliendo. Pará, igual vos cuando te... confundí. Me confundí, amigo. Ser, ¿eh? No, pero el chat parece el de Twitch. ¿El chat parece el Twitch? Che, vos igual cuando te pones en pedo no perdés la noción. No, no, no. Pero es como... es raro, porque supuestamente... sí... ¡Qué verga! Se lo pegaste vos con cinta. ¿Y qué querés que haga? Es una poronga. Sí, hay un eco acá, ¿no? No hay eco en realidad. Es que capaz es por la puerta de esa abierta. Pero en realidad no hay tanto eco, amigo. No voy a mover la puta mesa porque por eso se cae. Nadie la movió. Vos nadie, sos vos que sos muy alto, y amigo. Y vos contá cuando te ponés en pedo vos. Es así, cuando te transformás el mareado. Nah, pero yo nada más soy... gente, hoy el Mariana se va a transformar en el mareado. No, no, es que tengo miedo porque dijeron que iban a dar Fernet y no sé qué madres. Bueno, eso sí. No, eso lo guardamos para otro stream. Te voy a dar vodka puro nomás. Tengo miedo. No, yo hoy no tomo, ¿eh? Porque yo mañana me levanto temprano para hacer ejercicio en el gimnasio que tenemos aquí. Tenemos un gimnasio. ¿Para convertirte en el mamado? Ajá, obvio, obvio. El ojalá, mamado. Ojalá hoy salir el mamado, ojalá. El mamado de alcohol, el mamado, ¿vale? ¿Qué lograron, boludo? ¿Mil? ¿Mil choripanes? Rupia. ¿Rupia? ¿Eterlina? ¿Qué es esto? ¿CLP? ¿SP? ¿Qué es eso? CLP y un rayito, boludo. Es una criptomoneda, creo. Eso. ¿Qué era? Oye, eso, ¿cómo le hiciste para llorar, coño? Sigo en shock. Soy actor, amigo. Yo estudié acting. ¿En serio? Puedo estar actuando en este preciso momento. ¿No te da miedo la gente que sabe actuar? Tipo, no sabes si realmente es así. A mí me da miedo los putos psicólogos, ¿sabes? Que de repente estás hablando con ellos y a lo mejor te están leyendo, ¿sabes? Y o están viendo que te pone nervioso. Sí, a mí me pasaba. A ver, ¿pero puedes hacer otra vez para llorar? Tengo que recargar, no puedo. O ¿pero sea, en serio como... estudiaste actor? No, sé llorar nomás. Tipo, ¿y cómo? Lo practiqué. ¿Y cómo lo aprendiste? ¿Me enseñas? Dejá los ojos abiertos, pero vos tenés lente, tenés un escudo. No. Yo lo que hago ahí es pensar en algo muy feo. Cuando me decía algo muy feo así, quiero llorar, pensá en lo más triste que te pasó en la vida y llorás. Tipo... ¿Y qué es lo más triste que te pasó en la vida, boludo? Que no ganaste un PvP en el Minecraft. Lo más triste que me pasó en la vida. ¿Te perdiste un UHC? Sí, amigo. ¿Sabés que cuando yo, tipo, él está intentando llorar, no le den bola? Nosotros se amoran. Sí. Cuando yo era chiquito, amigo, y jugaba UHC todos los días,
y no había ganado todavía, soñaba con ganarlo. Tipo, ¿en serio? Como, sí, era como hoy me despertaba y decía, uy, gané un Bad Lion, no, era un sueño. Te rebanco, yo sabes que soñaba que tenía. Eso eran sueños buenos, igual, ¿no? Sí. Ponele. Yo tenía pesadillas. No pude, tuve una erección. Yo tenía pesadilla de que rankeaba mis 10 ranked del LoL y quedaban bronce. Y me despertaba y decía, uy, menos mal, fue un sueño. No, sí, a mí me pasa cuando vicio mucho, me pasa con el juego. Creo que cuando estaba jugando mucho Valorant, me pasó que tipo... soñaba con el Valorant. Soñaba que venía la Jet. A mí, ¿sabes qué bonita me gustaba? La Jinx de League of Legends. La Jinx. Y es de la que está en Arcane, ¿no? En Arcane, ¿no? Arcane. Está bien dicho la serie, ¿no? Pues es que ustedes como quiera dicen diferente el inglés, hijo de puta. ¿Para qué ponen así? Arcane. Siempre dicen así diferente el inglés. ¿Sabes que va a venir alguien que habla inglés acá? Mr. Beast, no, habíamos dicho. No lo puedo creer. Spoileé que no venía. No lo puedo creer. Antes de que se enteren quién es, 30% de descuento a la Casa Madrid, McDonald's. Hashtag la Casa Madrid en Twitter también. No, puta, igual podríamos hacer un hashtag para que la gente deje ideas. Para cuando venga gente o cuando. Pongan cosas en el hashtag la Casa Madrid. Dejen cualquier tipo de ideas de cualquier cosa, ¿ok? Tipo. No sé, ponele, a mí se me ocurrió hace poco, cuando estábamos hablando con el Mariano, cuando estaba limpiando tu celular lleno de mierda, sí, de que podríamos jugar al Only Up y cada vez que te caías tenías que tomar. Y cambiamos. No me vas a creer, te lo juro por mi vida que lo pensé en el vuelo, te lo juro. Pero dije, vamos a tardar 2 horas porque este pelotudo se lo pasó y va a tardar 1 año en caerse. Y después dije, no, idea mala. Pero es buena si idea. Es buena idea por el hecho de que, o sea, mientras más. Obviamente. Escondidas. Pero vos que ya te lo pasaste, tenés que tomar 3 de entrada. Puede ser. O sea, yo si me caigo, tomo 2, ponele. ¿Podemos jugar algo de prendas y sexo? No, amigo, no podemos hacer cosas de sexo en stream. Sacame la mano encima. Podemos hacer cosas de ping pong, podemos hacer una jodita algún día. Sí. Yo le estaba diciendo que el juego de la bomba, de desactivar la bomba, no lo. Sí, puedo, ese lo podríamos hacer los setups individuales. Se llama Keep Talking and Nobody Explodes. Keep talking and nobody explodes, we can play right now. My friend here don't speak English, so my English is so bad. I speak English also, so don't worry, you can speak English with me. You look like a nerd. Yeah, you look like a nerd. You study English. You look like a stupid, eh, motherfucker, Mexican. What? 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 I'm gonna cry. I'm gonna cry. No, don't cry. No, woman, no cry. Don't touch me. No, woman, no cry. Cántate algo, dale, que vos sabés cantar. Entro al beat y lo parto. Hablo porque tengo parla, hermano. Vos sepa la manito, acá loco, lo torito. Eu falo português, vos agora fala português. E você fala português, eu falo português, eu falo papapapá. Buenísimo. La Casa Madrid, 30% de descuento en tu, ¿cómo se llama? Una vez al día. Ah, tenemos que aprender los países de memoria, boludo. Dilo. México, Argentina. México. México. Argentina. Panamá, Argentina, solo por delivery. No te olvides desde la APP de Mac Delivery. Argentina, México, Panamá, Uruguay, Costa Rica, Colombia. Así que disfruta 30% de descuento para todos los pibes que están en el chat. Vas a hacerlo. Hijos de puta. Ya está, amigo. Eso creo que ya no pueden pagar otra casa. Así que, otra casita. Para lo que viene, más cerca de la velada. Para que noten todo acá. Estaría bueno una. Si esto sale bien, dijo Spring que iba a recrear una en Argentina, una en Perú, una en todos lados. Bolivia también. Sí, Bolivia. Sí, Guatemala. Chile, todos lados. Uruguay. La casa. Costa Rica. La Casa Madrid, man. Podríamos hacer una en Japón. ¿Sí? Sí, ya fue. No, pero... Japón, ¿sabía que hay un chiste? No. ¿Cuál es el país que ríe y después explota? No, Japón. Increíble. Porque ríe, Japón, explota.
¿Puedes llorar otra vez? Llora, hijo de tu puta madre. Llora, llora, pendejo, Puto mierda. ¿Cuál es la fruta de Argentina? La bananache. Fue mejor que el de Japón. ¿Qué es ese chiste de mierda? Amigo, ahora vos contate uno. ¿Podemos traer mariachis, güey? Estaría increíble traer mariachis aquí. Canta y no llores. ¿Sabes lo que podríamos hacer? Es un riesgo, boludo. Sí, oye, sí, por ahí dieron con la mansión, Por ahí dieron. Y fue porque ustedes subieron fotos, hijos de puta. Fue el pelotudo de nuestro manager, boludo. Subió pelado de mierda. Que viva el pelado. Te queremos, Nico. Pero no se preocupen porque hay un señor, ¿cómo se llama? Que no habla español y está cuidando la casa 24-7 con un chico. Eso, gente, no vengan a la casa que tenemos un ucraniano vigilando la casa. Con un 38 en la cintura que no tiene miedo a usarlo, tiene licencia todo. Que tiene miedo a matar, tiene una banda de muertos en el editorial. Corta, no se pase la raya. No habla español, solamente kill. Es lo único que se hace. Only kill. Se vas a apuntar. Sorry, kill. La primera noche, bueno, antes que vos llegues, vos llegaste como a las 5, ponele. Bueno, tipo 2, él ya está durmiendo. Yo bajo a buscar algo para tomar, estaban todos durmiendo en la casa totalmente oscura. Y él así parado, ¿no? Él así. Yo no veo a nadie. Me voy con una botella de gaseosa en la mano así y aparece y me hace. Ay, me asustaste. Ese tipo lo va a cuidar, boludo. Que no me escuche igual porque está grandote. Amigo, te veo la piña. Está bien, no. Así. Como puta. ¿Qué? Ay, Dios. Dios, esto pendejo de mierda. No, pero igual son unos capos, boludo. Sí, son cracks. Son muy buena banda. ¿Sabes quién es buena banda también? ¿Quién? Ronald McDonald, amigo, que vino a la casa y nos trajo todo el merch. ¿Vino Ronald McDonald? Sí. Te lo perdí. No mames, es que llegué yo un día después, coño. Y te perdiste muchas cosas. Te perdiste los juguetes que abrimos. Es que estos hijos de puta hicieron un unboxing de todo lo que tenían, güey. Pero, y mira, lo único que me conseguí fue esto. Está al revés encima. ¿Está al revés? Un... ¿Cómo va a estar al revés, mierda? Un... Mientras que duerman. Pará, amigo, no te caes de nuevo, que se van sucias. Olé el celular, que no te da. Ni pedo, ¿no? Dale. Huélelo. El 1 al 5 que vos tenés el celular. No, del 1 al 50. 1, 2, 3, 38. ¿Qué? Amigo, no hay chance. No lo puedo creer. Amigo, pareciera armado, va a tener que. Nada, pero léelo que se vea en la cámara. Olélo en la cámara, amigo. Amigo, pegamos 38 de 1 a 50. Olélo, hijo de puta. Olélo. No, de la parte de abajo. No mientas, decís si tiene olor a perfume. Le puse perfume. Olí. No, porque podría haberme hecho el boludo. La verdad, por eso, estaba probando si lo olías, en serio. No puedo creer que dijimos el mío. Confundo, puta. ¿Estás bien? Pum, cha, cha, chaca, cha, pum, pa, pa. Reggaetón. ¿Este ganó el baile del año? Un desastre. Uy, amigo, me hace un rato. Oye, pero va a estar bueno aquí, ¿no? Meter más de 30 personas, gente. Sí. Dijo Spring que antes de irnos íbamos a hacer un proyecto X. Yo dije que podemos meter 200 personas mínimo. Así que cualquiera que quiere venir. ¿200 personas? Sí, mínimo. Sí, podemos, ¿no? Sin problema. Se pica. Increíble. Para mí, estás muy excitado. Y tomé una lata de tu energizante, boludo. ¿Qué crees que haga, amigo? Tipo un para arriba. No hay más, amigo, no hay más. ¿Vos lo probaste? Sí, es bueno. ¿Te gustó? Sí. Estamos hablando del semen de Argentina. ¿Del semen de Argentina? No, la latte speed sí la probé. Ah, ok. Bien. Después hay tragos con eso que se pueden hacer. ¿Sí? No, sí. Pero allá también. Allá también. Yo no sabía, por ejemplo, que Speed es mucho más famoso que el Monster y... En Argentina. No puedes decir otra marca, amigo. Amigo, cerrá la boca, por favor. Es otro. Liaste, amigo, me están viniendo los Speed con una 38. El seguridad es de Speed. El seguridad es de Speed. Es Speed. Es Speed. O sea, se llama Speed. Bueno, coño. Es Speed, el Changi. O sea, yo no sabía que es marca líder. Yo no sabía que es marca líder por allá de Speed, O sea. Sí. Pero es muy, muy, muy argentina, ¿no? Es México, ¿no? O sea, es main Argentina, Speed. Trae jardín Argentina. Qué loco, Pero lo que vamos a hacer nosotros, que hacían. Era parte de la empresa, chabón. No, pero ahora. Nosotros. Le hacen una lata y se adjudica el 50% de la empresa, chabón. Es que es lo que me dieron por la lata. Tengo el 50% de las acciones.
Ok, entonces nosotros que tenemos McDonald's La Casa Madrid. Muchísimas gracias para McDonald's La Casa Madrid. McDonald's La Casa Madrid, que nos dio el 30% de las acciones de McDonald's. Nos dio una sucursal de McDonald's, la tenemos aquí en la planta de abajo y nos cocina 24/7, ¿no? Sí, McDonald's. Sí, sí, sí. Igual posta nos dijeron que tipo siempre que queramos comida nos dan. ¿24/7? ¿Eh? ¿Comida también? Sí, comida también. 24/7, o sea, pueden venir si a las 4 de la mañana tengo sí. hambre. Sí, sí, sí. Increíble. ¿Con qué, bueno. ¿Pero qué código podría utilizar, por ejemplo? La casa. Y por ejemplo, si querés un 30% de descuento en Argentina, México y un montón de países más, La Casa Madrid. Un montón de países más. Argentina, México, ay, me da paja, amigo, eso es lo único que estamos acá. Argentina, México. Oh. Increíble. Costa Rica. La Casa Mad. No trolees, amigo, pon eso bien porque nos van a echar. La casa. Hay una mosca, creo. Sí, una mosca gigante, ¿no? Debe ser mi celular que tiene olor a mierda, amigo. El olor a mierda te persigue, coño. ¿Qué es la mosca? No la veo. No, pero la verdad es que esperamos que se vaya a hacer contenido muy chingón. La verdad es que van a ser días muy, muy entretenidos y con mucha resaca y cruda y todas esas mierdas. Sí, ya la pasamos pero... muy bien ¿sí? hoy. Vos llegaste a las 5 de la mañana hoy. Y desde las 5 de la mañana estaban despiertos. Luego nos tomamos una siesta. Lo que sí me di cuenta de acá de Madrid o España, coño, anochece hasta las 10, 11, mientras sí, que en México estoy acostumbrado no, al, igual nosotros también, a las 6, coño. A nosotros ahora que estamos en invierno, a las 6 ya es de noche. Sí, sí. Pero acá son las 10 y media de la noche, sí, de la noche sol. Y es de día. Ya. No tiene sentido, boludo. Sí. No tiene sentido porque... ¿Por qué no tiene sentido? Mamá, definitivamente, La Casa Madrid 30%. Yo trabajo de día, entonces tipo, estoy todo el día trabajando, no puede ser. La Casa claro, Madrid. ¿Desde qué hora estamos arriba? ¿Desde las 5 de la mañana? Desde las 5 de la mañana, que fuimos a buscar algo de desayunar, ¿no? Sí, sí, sí. Uy, qué bueno de todo el desayuno. Con el mañana dormimos una siesta haciendo cucharita, 5 horas de siesta nos clavamos. Así. Así. Y me agarraba así. Tiene la pizza uno al lado del otro. Sí, por eso. Wow. Y la de él no tiene código, ¿eh? Ya está, se regalaron. Y mi culito, no está para nada apretado. Amigo, acaba de cagar. No. Pero ¿por qué el tuyo tiene código, coño? Deberías de desbloquearlo, hijo de puta. Para agarrar la pieza principal de la casa. Pero deberías de desbloquearlo para que nosotros en cualquier momento podamos entrar y rayarte la cara si quisiéramos, ¿sabes? Pero no quiero que me pongan... Queremos hacer contenido, vinimos a hacer contenido, pendejo. Claro, es verdad. Bueno, hacer contenido cuando estoy despierto, ¿no? Cuando estoy todo dormido. Bueno, no importa, el cuarto de Nico también está abierto. Nico, despierta, Nico. Nico, despertate ya. De verdad, igual sí, boludo, le podríamos hacer algo a Nico. Tipo que se despierta un día con pelo. Pará, un milagro que tiene. Qué grande. Me imagino a Nico escuchando todo esto, boludo, pensando que no va a decir. Mientras caga, ¿no? Cerrando la puerta mientras. Ay, Dios. No, pero es muy divertido. Posta que nada. Nosotros ya anduvimos pensando unos cuantos contenidos, pero también el stream este era parte de que ustedes nos ayuden con cosas que hay muchas veces que ustedes son muy ingeniosos y nos pueden dar ideas también para hacer acá. Obviamente que las cosas van a surgir la mayoría solas, igual, tipo, ponen, estamos hablando hace 40 minutos al pedo y yo lo podría mostrar así, tipo, literalmente un día, 5 horas. Sí, y, sin problema, y con muchísimo más gente. Y con más gente, y no sé, juegos de gente mesa. Gente perreando aquí a los lados. Karaoke, dígalo con Mínica, una banda de pelotudeces podríamos hacer increíble. Encima si se te ocurre el algo. Ese que tiene para micrófono, podemos hacer karaoke, podemos hacer una banda de cosas. No se ve el parlante. Un karaoke en stream es buenísima, boludo. Sí, Chupi stream bueno. Podríamos hacer también, pero es como el día de, como que teníamos pensado hacer una jodita en el boliche. Tenemos un setup en el boliche, en las habitaciones, en la sala que hay una play. O sea, podemos hacer todo lo que ustedes acaban de mandarte. 4 pen, no sé qué sea, si son, ojalá sean penes. ¿Qué es, güey? No sé qué es eso del YouTube, pero sigue andando plata, no hay problema. Pen, CPL, ahorita salió rupees. El Rubius, CPL. El Rubius está en Andorra, gente. Estamos en Madrid, La Casa Madrid, 30% de descuento en la aplicación de McDonald's. Sí. Freestyle en entre streamers. No, eso sería un desastre. Yo sí, creo. Podría funcionar sin racismo, sin cómo se llama, sin es cosas difícil, malas, xenofobia. ¿Pero por qué lo aclarás? Pues por si acaso. Por si acaso. Hecho, algo así. Algo lindo, ¿sabes? Okay. Oh. Hey, yo, mira cuatro ojos, vos tenés 2 metros. Yo te explico cómo son las cosas, yo en esto te reviento el beat y te lo explico. Hoy salimos de joda y nos matamos pico, pero bueno, no de manera gay, porque yo no soy gay, no, pero mi amigo sí es gay. Lo acabo de declarar en directo, pero bueno, no importa nada, porque estamos con el Mariana que mide 2 metros y el código de McDonald's en La Casa Madrid y yo te lo explico.
de una manera muy sencilla pa' que pueda canjear el código de 30% de cuento. La rompiste. Gracias. Apaga directo, sí. Ya está. Apaga directo. No, pará, amigo, que todavía no vamos a salir de joda. Amigo, o sea, no quiero, apagámoslo rápido, boludo. Una gana de streamear, boludo. Son streamers ustedes, ¿qué mierda son, boludo? Dale. Ey, ¿sabés lo que estábamos hablando con el mañana el otro día? Que la realidad es muy real. De que podríamos ser muy buenos youtubers nosotros. Porque estamos tan acostumbrados a trabajar 5 horas todos los días que, tipo, para un video. ¿Qué les pasa, boludo? No, igual, gente, ¿ustedes qué opinan de si no haríamos youtubers? Igual, ¿de vez en cuando vos no grabaste otro video? Ahora que fuiste tipo de viaje, ¿no grabaste unos pares de videos? Sí, sí, grabé varios vlogs y estuvo genial, nada más que a Guatemala. Yo la visitante de Guatemala. ¿Qué tiene malo Guatemala, hijo de puta? ¿Qué tiene de malo? Aguante Guatemala, macho. Arriba la mano, aguante Guatemala. El punto es que está genial, nada más que es difícil ser youtuber, ¿sabes? Porque al final del día, de repente grabé muchas escenas en cámara lenta, entonces estaba disque probando comida y no mames, estaba cabrón. No le dan ni bola a este chaval. Nah, igual posta, o sea, está muy bueno grabar videos. ¿Posta qué significa? Vos te trajiste una cámara de la concha de la lora igual, tenés que grabar sí o sí. Sí. Posta es como en serio. ¿En serio? Claro. En serio que está muy bueno. Es como neta. Okay. La neta que está muy bueno, carnal. La neta, se rifaron con la casa McDonald's, ¿sí? ¿Por qué se sabe? Oh, amigo, no sé, me gusta. Así no hablamos los putos mexicanos, así no hablamos los putos. Se me pone la boca así cuando hablo mexicano, amigo. ¿Qué crees que haga, amigo? No sé, me convierto en alguien más. La neta. Me transformo. Tanto los mexicanos como los argentinos son completamente ¿intendantes? No, que no se les entiende cuando intentan hablar con alguien más y utilizan muchos modismos. ¿Cuál es el idioma que menos entendés? Nosotros empieza a decir que el boludo, que el boliche. Para mí boliche es donde lanza la pelota y igual le pegas a los bolos y ya está, güey. Entendé el contexto, pelotuditos, si decimos, no, vamos a tomar, cuando hagamos el streaming de boliche, ¿qué va a ser? ¿Qué vamos a tomar en...? Te voy a besar, creo. Bueno, pero le dicen alberga a la pileta. Alberga, verga. Nosotros le decimos lo que no entra en el orto cuando tenemos ganas, boludo. Alberga, ¿qué es? Y son muy orgullosos por tener a Messi, los hijos de puta, ¿eh? A cada rato lo sacan. ¿Y vos qué tenés, boludo? O a Luisito Comunica. ¡Ja! Necesito a alguien más, gente. No puedo, güey. No puedo. Cuando eran tus amigos mexicanos, podemos hacer una guerra, una batalla de cultura. Pero fuera directo, hijo de puta. Pero fuera de directo. ¿Cómo fuera directo, amigo? ¿Qué tenés que contés? Nada, decilo, nada. Decilo, dale. Decilo, no importa si baja el gato, decilo. Hijo de puta. Decímelo, dale. ¿Quién canta esa canción? En cámara lenta. Tiago. Los del espacio, amigo. Todos esos argentinos, por ejemplo, Duki, Tiago, Robles, ¿ustedes son amigos íntimos de ellos? Sí. ¿Por ser argentinos o desde antes de que fueran famosos? No, porque somos argentinos nomás. O sea, los argentinos nos hacemos amigos entre argentinos porque somos muy hermanos, pero, hermanos. Escúchame, antes de que ellos fueran famosos, ¿ustedes ya los conocían? ¿Antes de que ellos hicieran música? En realidad yo sí, porque veía a ellos eran freestylers antes, claro. La mayoría. No, pero era si juntaban entre ustedes. Si nos conocíamos mutuamente. No, porque tipo... ¿O cómo se dio la conexión, por ejemplo, con Lil Killah, que creo que es el más cercano? Estás en la escena, amigo. O sea, es como complicado, tipo, de la nada caer, tipo... Es como que te une el entorno, ¿me entendés? Claro. Es como vos... Pero la gente con poder se junta con gente con poder, ¿entendés? Si uno era nuestro amigo antes, la concha de tu madre. Ahora que sos el diciendo... Ahora que tiene vivo el hijo de tu puta madre, ahora sos nuestro amigo. Ya, te entiendo, ok. Bueno, yo a Robles lo conocí porque... Un día me levanté medio curioso y... Lo conociste así? Lo voy a seguir hasta el resto de mi vida. Mira, qué grande. ¿Va a venir Robles? ¿Lo invitaste? Va a venir Robles, lo invité hoy. ¿Y va a cantar su canción? Va a cantar en cámara lenta. Creo que no canta esa, Robles. Ah. ¿Cuál canta? Súmale mambo para que mi casa aprenda los motores. Esa la canta Daddy Yankee, amigo. ¿Va a venir? ¿Lo va a invitar a Daddy Yankee? Sí, va a venir. No mames, que invitaron a Daddy Yankee. Invitamos a Daddy Yankee. Está dura. Y a Don Omar, van a hacer una batalla en like. Van a hacer una. ¿Peso Pluma quieren que lo invite? Invita a Peso Pluma, ¿puedes invitarlo? O sos mexicano, tendrías que ser amigo como nosotros. Sí, tengo contactos, así como ustedes tienen contactos argentinos, yo tengo mis contactos. Invítalo. ¿Puedo invitar a Luisito Comunica si quieres? Invítalo, dale. Dale, invítalo a Luisito. Tiene que prender el stream y tiene que decir: amigos, bienvenidos a un directo más. Bueno, a lo mejor no puedo invitar a Peso Pluma, pero puedo invitar a Comanche. No, ¿a Comanche? Yo no tengo ningún problema con Comanche. Que no, si vos dijiste que venga de toda la casa menos Comanche. Lo dijiste. ¿Qué otros contactos tengo? Nada más. Yo tengo ganas de que vengan los pibes. O sea, que venga Lee, que venga Goncho. A mí me gustaría que venga, a mí en lo personal. Sí, ellos me caen muy bien. Ellos me caen bien. No tenés que mentir a la cámara. No, Lee Killah me cae muy bien. Goncho no recuerdo su rostro, pero nos debemos de seguir. Pero Lee Killah me cae muy bien, te digo. ¿Por qué te cae bien Lee Killah?
Porque es bien raro, o sea, sí, fuera, vale. fuera de directo es una tiene, persona... Tiene mente muy ágil, boludo, pero eso por el freestyle, sí, amigo. Tiene buena pija. Pero ¿cómo le haces para ser como él? ¿Qué? ¿Cómo le haces para tener esa mente ágil? A mí me mente ágil, la tenés que entrenar. O claro, ser la entrenás. ¿Sabías que es un don ser boludo y hablar pelotudeces y sacar temas de conversación de boludeces? Sí, tipo... ¿cierto? Sí, sí, lo es. Sí, o sea, vos tenés un don, amigo, aunque no creas. Aunque vos te creas inservible... El hecho de poder hablar 5 horas, amigo, en directo de Peso Pluma es un don. ¿Esto es un don? ¿Esto es un don? No sé qué están haciendo. ¿30% de descuento? M. M. Entonces tú también tienes un don como el de llorar, por ejemplo. Sí, puede ser un don tranquilamente. ¿Y tú crees que yo pudiera improvisar igual que bien que Lit Killa o no? Sí, amigo, o sea... ¿Leo la Biblia? Hay gente que nace con don y hay gente que lo entrena, tipo... ¿Y él lo entrenó? No, él nació con el don. Ambas, miti. Sí, él también. La mayoría se... Es que mira, es como Messi, amigo. Messi nació con su don de saber jugar al fútbol. Pero lo entrenó y se volvió el mejor jugador de la historia. Claro. ¿Y Messi podría ser presidente de Argentina? Sí. Yo creo que sí. Sin pedo, ¿no? Realmente, o sea, tendría que obviamente dar una buena postulación. Bueno, todo bien, gente. ¿Cómo habla Messi? No me sale, boludo. A ver, probamos ese logo de Messi. Bueno, chico, no sabes. Yo no sé cómo habla. ¿Qué, boludo? ¿Qué te... ¿Sabes cómo habla Ochoa nomás? Porque soy mexicano, boludo. ¿Podés saber cómo habla alguien de otro país? No me estoy faltando el respeto, hijo de tu puta madre. ¿Cómo habla Ochoa? Hola. Hola, güey. Hola, te la atajo si quieres. Nunca lo escuché hablar igual. No, no, yo tampoco, ¿eh? Pero sé cómo habla Comanche. ¿Cómo habla Comanche? Acordaba. Bueno, gente, soy Messi. Bueno, pero podemos ir pues, invitando gente, ¿no? Sin sí, boludo, que venga el Rubio, boludo, que se fue de vacaciones, que venga. No, cualquier no persona que esté viendo directo, esto, no tiene que ir a la velada, que venga. ¿Cuáles son los requisitos para que puedan venir aquí a la casa? Igual no creo que mínimo 10k de viewers, media. Okay. Ver, ¿no? Si no tienen 10k de viewers, son en TikTok 10 millones de seguidores. Porque viste que en TikTok es más fácil conseguir seguidores. Ya. Si no, en YouTube tienen que tener mínimo 2 millones de seguidores. Pero no tiene que ser de shorts, porque viste que con los shorts están busteados, pueden tener más suscriptores con eso. Así que ese es el requisito para entrar a la casa. Tipo, el de seguridad te pide. Pamela, en Instagram, si me manejo con Instagram, por ejemplo, nada más. Ah, si te manejas con Instagram, tenemos una oferta que si haces el canje de la casa de McDonald's, 30% de descuento. Y tenés mínimo 300.000 followers, podés entrar un día. Ok, 300.000 es accesible. Sí. Sí, igual, 5 de ustedes van a ser afortunados para que puedan venir con un viaje todo pagado. Que usen el código. El chabón inventaba algo. No, me joda, todo suena la música de Grem, ¿no? Bueno, Grem podría venir. Y lo descansamos entre todos. No me cae bien porque no me dio el Eslan. Y le hacemos que venga con un Eslan. Sí, ¿no? Como sí. Impreso 3D. Ahí está, Gref. Si querés venir a la casa, tenés que venir con un Eslan. Tipo, sea como sea, le tenés que dar un Eslan al pibe. Pues si no, nosotros no te dejamos entrar. O sea, tiene que ser todo unánime. Y si él no quiere, porque no le diste un Eslan, mínimo a la entrada a Gref para la casa es qué un grande. Eslan. Qué grande. Nada, amigo. Para sí, a mí que me traiga 50 euros. Porfa. No cambie todavía de dólares a euros. Igual sí, estaría bueno, boludo. ¿Te traigo ¿qué? Un Eslan? ¿Eslo? ¿Euros? No, ¿euros? Eslan. Que traigo un euro. A mí que me traiga el Tesla. ¿El Tesla? Oh, sí. Está bonito, ¿no? Yo quiero un Tesla, coño. ¿Vos querés un Tesla? Mar, vos dijiste que quería un Tesla hoy. ¿Eres sí. El Roadster? ¿Lo conoces ese? No, no. ¿Hay Tesla en México? Mierda, sí, obvio sabes. Que hay Tesla, hijo de puta, ¿por qué no habría? En Argentina no hay. Claro, no hay. Claro. ¿Ves? ¿Vos te pensás que estamos haciendo una vos pensás pensá que México es el centro del mundo, pelotudo? No, porque ya, ¿entonces? Porque ya estoy acostumbrado a sus... No, amigo, vos pensás que México es el centro del mundo. Porque ya estoy acostumbrado a sus putos malos trazos. Ya estoy acostumbrado a sus putos malos tratos y siento que todos lo dicen con... No, con no somos así, también no tenemos sentimientos. Malo, ¿nos podemos abrazar? A Sprina le gusta mucho, pero sí. ¿Por qué no te gusta que te toques? ¡No me toques! ¿Por qué no te gusta? No, el Marianas es ultra mega... afectivo. Afectivo. Y a mí me abrazó creo que 10 veces en el día y nos no vimos ayer recién. Y igual ya nos conocíamos. Y te piqué el ano varias veces. Y también. Me tocó el ano, me abraza, te toca, esto que tonto, te toca... A él no le hizo nada, porque probó una vez, lo sacó, entonces no lo tocó más en todo el día. ¿Cómo me dijeron obvio, que porque soy? No incomodo, coño, no me gusta incomodar a la gente. ¿Cómo me dijeron que soy arisco? A mí no me incomoda. Que me digan arisco es como re turbio, ¿no? No, arisco, sos arisco, amigo, sos... ¡Ay, no me toques, porfa! Es arisco eso. A los gatos también se les dice así como arisco, ¿no? Sí, que no a los gatos. Gusta. Es que por eso, ¿pero me estás diciendo soy un gato? Eres un gato. ¿Por qué? Porque sí, boludito, te lo metes en la cabeza, pelotudo.
tontito. ¿Eh? ¿Qué vas a hacer? ¿Llorar, sí, tontito? Culero. ¿Pinche culero, vas a llorar, la neta? ¿Quieres que diga las pocas palabras que me sé en Argentina? Cerra el orto, peso pluma. Y pensar. No mames, qué bonita canción. Bonito. Bonito sabor. Vámonos a la alberca, güey, ahorita aprendemos no, directo allá, ¿o qué? ¿A la pileta? ¿Sí está empezando el asunto de calor? Vamos a caer calor. ¿Qué es una pileta, coño? ¡Alberca! ¡Pileta! ¿Sabes? Son culeros, porque estábamos hablando con Santi. ¿Pileta o alberca? Pileta. Escúchame, son culeros. Son culeros porque estábamos hablando con Santi, que es como su manager, una onda así. Son mierda. El punto es que Santi dice, ah, claro, deberíamos de pedir un poco de palta. Ah, pero aquí no se dice palta, se dice aguacate. Saben cómo se dice, pero prefieren decirlo de la otra manera, coño. No, pelotudo. Es como si digamos alberca, claro. Es como si digamos alberca. ¿Vos te crees que voy a caer a Argentina y le voy a decir, amigo, no, vamos a la verga, porque sé cómo se dice? Pero, ¿por qué no le dicen alberca y ya está, pendejo? ¿Quién te cree que voy a cambiar mi acento cada vez que cambio de país? La reconcha de tu madre. ¿Eh? ¿Por qué ustedes no dicen pileta? ¿Qué es una pileta, pendejo? ¿Qué? Alberca, güey. Donde te vas a meter en bola y te voy a tener un dedo en el orto. Eso es la pileta. O piscina se le dice también, si sos medio chetito, medio de clase. Pileta. Alta. Mira, voy a poner pileta y no va a salir nada. Sí, te va a salir la pileta, la del la bacha. Pileta. El lavabo. Pila no. Pequeña de agua bendita que hay en las iglesias. Todos pendejos, ¿ves? Por el amor de Dios. Y bueno, boludo, yo me tiro un piletazo y rezo. Es pileta. Lugar donde se recogen las aguas dentro de las minas. Según la se RAE. Se recogen las aguas dentro de las minas. Sí, pero es la RAE de México, esa. La RAE mexicana. Está fijando en la RAE de Argentina. No mames. No mames, güey. La no mames RAE. Ay, Dios mío. Bueno, hay muchas palabras que desconozco, pero poco a poco me voy a ir acoplando. Pileta... A ver, decime cualquier palabra mexicana y te voy a decir qué significa, porque soy muy crack. Decime cualquiera, la más difícil. Que pienses que no la saco ni en tepache. ¿Tepache? Pero pará, decime si es un objeto. Decime una frase, decime una frase. Poneme en un contexto. Tengo ganas de un tepache. Es una comida. Un té. Es una bebida. ¿Viste? Y bueno, era algo comestible. No, bebible, en realidad. Bueno, ajá. Pero la bebida es comestible. Básicamente, la cáscara de la piña... La ponen con agua y dejan ahí que se eche a perder, que fermente y eso se te lo tomas. No, ¿para qué quería aprender esa pelotuda? Sí, es verdad. Prefiero aprender que alberca. ¿Por qué no te quitas la camisa? ¿Por qué lo haría? Porque te ves bien sin camisa. Gracias. Te quiero. Muy buen amigo. ¿A ti se te viste sin camisa? No, vas a verme sin camisa. Y cuando nos metamos a la alberca... Tenés que ser una morrita para verme sin camisa. ¿Tú crees que nos podamos meter en boxers a la alberca? Yo me metí ayer en boxer. Me tiré un piletazo en boxer. Yo no soy muy de pileta. O sea, no tienen problema. O sea, si nos viéramos los penes... Yo creo que va a llegar cierto momento de estos días que nos vamos a ver el pene. Y mira, amigo, yo viví como 18 años con mi familia y nunca me vieron el pene. No sé, vos... O sea, a mí sí. Sí, te vieron el pene. Sí, ¿Te agarraron masturbándote? No, más me masturbaron más bien. ¿Qué? O sea, ¿te agarraron mientras te estaban masturbando? Y viví muchos años con mi abuela, amigo. ¿Para tu abuela te estaba masturbando? Sacá tus propias conclusiones. ¿A vos te agarraron alguna vez? Creo que no. Ah, bien. Era bueno, ágil. ¿Cómo creo que no? Igual es creo que no, es como... Capaz que sabían, pero no entraban a la pieza porque sabían. Sí. Pero, por ejemplo, ¿alguna vez hicieron el amor en casa de sus papás? No. ¿No? Yo no hice nunca el amor, yo amigo, viví con soy mi mamá toda la vida, boludo. ¿Y te llegaron a cachar así? Sí, pero no quiero hablar de eso. Porque nos estamos pasando yo nunca hice el amor, soy virgen, amigo. ¿En serio? No tiene nada de malo, ya lo sabíamos, no mames. ¿Has visto cómo le da clic al Minecraft? Se te nota en los ojos. Veo cómo vas quedando loco. La virginidad te delata poco a poco. Son las 5 de la mañana y yo no he dormido nada. ¿Estás bien? Pero no pasa nada. No la tienes que poner, ¿sabes? Sí, tiene que. O sea, en este viaje te la dejamos pasar. Para la próxima vení en igualdad de condiciones. Pero no pasa nada, no te pongas triste. Es un hijo de puta hipócrita de mierda. Mírenlo cómo puede llorar el mierda este, imagínate. Y nunca te voy a creer un santo ahora mismo. A ver el no, yo tampoco, Nah, igual va con lloro. Lloro. Llora, lloro. A ver, ¿pueden decir lloro? Lloro. Lloro. Lloro.
Si pueden, hijos de puta. Amigo, pero... ¡Ay, no Dios! Queremos. No es que no queremos tampoco. Pero háganse neutral, pendejo. No, mira, yo voy a hablar neutral para ustedes. Ya, mira, ya no voy a hablar mexicano. Bueno. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Mucho gusto. ¿Todo bien? ¿Y vos? ¡No, pendejo! ¿Vos? ¿Qué tal mal vos? Eso es de España. Vos, vosotros, vosotras. ¿Y usted? Bien. Yo estoy bien. Muy bien. ¿Usted cómo se encuentra? ¿Usted cómo se encuentra, maestro? Ahí tenemos un una etiqueta negra, lo puedo tomar cuando quiera, pero con hielo o con cualquier cosa. ¿Traemos? No, empecé, porque no vamos a picar, no me quiero picar. ¿Ese señor quién es? Hoy no nos picamos. ¿Ese señor quién es? ¿Quién es? Ah, no, es una entrevista de Argentina, hicieron hace una banda. ¿Era de Argentina? ¿Pero ese señor es conocido, es presidente o algo así? No, ni idea. Es el líder de la mafia argentina. Increíble. Increíble. No, es mentira, porque sabes que después me matan o algo por hacer joda, boludo. Amigo, ¿cómo te van a matar? Mirá la casa que vivimos, boludo. ¿Y esta casa por qué la tenemos? Se escuchaba un tiro afuera, boludo. No, 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 se ve un láser, silenciador, ¿no? Silenciador. Se ve un láser así nomás apuntando poco a poco. O sea, ¿cómo hago? Ay, Dios mío. Es el Coco Basile. Ah, el diente de Racing. El Coco Basile. ¡Ah, hijo de puta! Yo no lo voy a golpear nunca. No. Cuando duermo te voy a hacer así, pendejo, pero con una macana, güey. ¿Por qué dijiste, No sé, pendejo, está en mi dialecto, güey. ¿El El Como nosotros. Me la risa, ¿no? Yo también pedí la risa, boludo. ¿Sí? ¿Por qué lloras? Oye, pero a ver, para llorar, ¿te recuerdas de un momento triste? ¿Cuál es tu momento triste? No, lo voy a contar porque me pone muy triste y no quiero bajar el ambiente. Ya lo bajaste. O sea, simplemente guardas ese recuerdo en algún espacio de memoria, espacio todos tiempo. Todos tenemos un recuerdo muy triste. Entonces buscas ese recuerdo. Encuentro muy triste. Encuentro ese recuerdo y lo hago real. Contamos un momento muy triste cada uno. Brevemente. No, no, porque la vamos a bajar, amigo. No, uno feliz, uno feliz. Tu recuerdo más feliz. Y ahora tira. No, ¿cuándo? Cuando mi abuela me dijo que me amaba. No, cuando gané mi primer arranque en el LOL. Ay, qué grande. ¿Y vos? Fue la verdad. Cuando recibí mi placa de YouTube de 100 suscriptores. Mira, amigo, mira ahí, gato. Nice. Gato, tú, puto mierda. ¿Gato es insulto o es no, bueno? Cuando no, digo gato, bien ahí, onda. Gato es de buena onda. Si te dicen, ¿qué onda, gato? Mala gato. Onda. Depende del tono. El tono, claro. Si yo te digo gatito. Ustedes me dicen. Es como si te digo, ¿qué onda, boludo? Es de piola. ¿Qué haces, boludo? Es malo. Ustedes me dicen si me están faltando respeto o algo así, gente, por pero favor. Pero aprende a darte cuenta, amigo. Nosotros ya te leímos. Interpretación. Bueno, todavía, somos dos y vos sos uno. Que no sos psicólogo. Tenés más chance de leerlo. Estamos leyendo de que entramos. Yo te analizo psicológicamente todo el día. Yo te analicé todo el día. Yo leí todos los libros de... Cuando fuiste a mirar te analicé cuando miraste. ¿Tampoco soy pelotudito? ¿Eh? ¿Cuál es tu momento más feliz? Mira, cuando gané un UHC de Bad Lion. Bien. Nice, te rebanqué. ¿Cuánto ganaste de dinero en eso? Nada, amigo, gané amigo, nomás. No es la dinero, satisfacción amigo. De haber entrenado tantos años, haber jugado tanto al Minecraft y ¿pero ganar qué es eso, el UHC Online? Es una modalidad del Minecraft, amigo. Pero ahí solo ganan los mejores de los mejores. Exactamente. Era como la competencia más hard que había en su momento. ¿Tu papá, es cierto ese clip? Creo que sí te había preguntado. Sí, sí, sí. ¿Dónde te caga? Sí, ¡ah, papá, tenía... 5 minutos más! ¡Ya la pago la compu! Esos jueguitos no te van a dejar nada, hijo de puta. Tenía 11 años y, o sea, a los 11, tipo, mi viejo me dejaban estar una hora nomás en la compu. ¿Porque viciabas tanto? No, porque para controlarme. Ok. Tipo, para que no se me vaya de mago. Porque viste que muchos padres que son más tradicionales piensan que perdemos el tiempo en la computadora. Sí, sí lo perdemos. No. Sí, decime no, si lo perdió, sí que tiene como 90 euros no, en el banco, boludo. De tu madre. Claro, decime que pierdo el tiempo. A ver, pregúntale a los 90 millones de euros, boludo, que tengo en el banco si perdí el tiempo. Tengo 22 años. Re picado. ¿Por qué le preguntás a mi auto rosa de princesa si perdí el tiempo, pajero? Que tiene 350 caballos de fuerza. No, pero pará, aposta. Tipo, para mí no es perder el tiempo, es entretenimiento. Si vos disfrutás de estar en la computadora, disfrutás. Pero todo tiene que tener su límite, coño. No, ¿por qué? Igual te banco. La masturbación tiene que tener su límite. Pero yo no. O sea, todo en exceso es malo. Todo en exceso es malo. No te masturbas. Sí, pero tipo, no, exageradamente. Es terrible, pero todo, ¿verdad? Te masturba. Pobre pendejo. Se toca el pito. Volví al séptimo grado, boludo. Con crema y un calcetín. ¿Por qué en las películas se ponen un calcetín en el pene? ¿Por qué en las películas se ponen un calcetín en el pene? No sé, pero yo no he visto a alguien que en una cámara
que tipo le lo filmó una cámara de seguridad y no se dio cuenta y estaba en una oficina y agarró un calcetín y le puso, ¿cómo se dice? Crema. No, esto transparente que se usa. Base. Lubricante. Es lubricante a una media y se arrancó a dar. Y lo filmaron a la cámara de seguridad y lo escracharon. Fue increíble. Me pajé viendo ese video. ¿Y? Si tú supieras cuánto yo a ti te amo. Estar contigo es lo que me hace más feliz. Tienen varios himnos estos hijos de puta, porque cuando... Es que estoy rodeado de mucha gente de Argentina y no hay ningún problema con eso. El problema está en que hay cosas que yo no entiendo y de repente íbamos de camino. Yo ya estaba hecho mierda, yo estaba muerto. Lo único que quería era llegar aquí para tomar una siesta. Que soy raza. Pusieron música. No sabía ninguna, coño. No sabía ninguna. Y luto sí, pero si no, por eso le dice... ¿Cuál también es un himno para ustedes? Que esa también me la sabía yo. ¿Cuál era? Pero la de Néstor la que Bloque. Pusieron al principio. No, la de Néstor Bloque es buena, pero esta otra es como cumbia. ¿Cuál? Ah, la de Los Palmeras. El bombón asesino. ¿Cómo? Se llama. El bombón asesino. Ese señor sí es argentino, ¿no? Sí, ese es de Santa Fe. Porque luego esa canción la adaptaron a México, según yo. Como siempre, lo mismo, copiándose. Con lo mismo, pero lo canta bien. Esa chava es un bombón. No, hijo de puta. Es que ella tiene un bombón bien culero. Yo me la chingo cuando. No, pero según yo, esa canción también la han puesto en México, ¿no? ¿Qué? ¿Qué tiene la chava? Esa chava se la rifa un poco. Me gusta meterle el pito. Ninelco. Bueno, no sé si Ninelco. ¿Cómo México? Pene. Verga. Ah, verga también. Verga, sí. Pero verga también lo dicen como algo. Verga. Vete a la verga. Sí. Wow. Vete a la verga, era buenísimo. Pues bueno, vete a la verga, era mexicano, hijos de puta. ¿Cómo la ven? Ustedes tienen a Messi y nosotros tenemos vete a la verga. Es lo mejor que tienen. Pero nosotros tenemos a Alejo y Valentina. Es mil veces mejor que vete a la verga. ¿Quién es el hijo de Valentina? Yo quiero un sándwich. Alejo y Valentina. ¿Nunca viste? Es una serie animada. No, necesito ir a Argentina. Oye, pero yo quería ir a Argentina, nada más que estos hijos de puta no me han querido invitar, coño. Lo que estamos contando es que si sale bien todo este proyecto, la onda sería hacer la casa en diferentes países. Tipo la casa, ya lo habíamos contado. Pero posta que el otro que tenemos pensado es en Argentina, invitar a una banda de streamers de México como... Sí, actores. Como tus amigos, como Chadón, hijo de puta, que a ellos sí los conociste hace poco. Yo llevo Chadón diciéndole. Cayó a Argentina, yo llevo diciéndole 3 meses, oye, quiero ir a Argentina, quiero anda, conocer a Argentina. Lo que pasa es que alquilate un Airbnb y anda. Es que se romper. Pero no quiero ir solo, coño. Claro, sí, bueno, entonces esperá que nosotros tengamos todo. Nunca me diste fecha, pero Chadón sí. Y ahí sabes, no le di fecha a Chadón, Chadón es comiendo con Chadón, hijo de puta. Pero apareció en Argentina y me dijo. Oye, ¿vamos a comer algo? Spring, vale, boludo. No seas puto mentiroso porque hasta estaba jugando en tu casa, culero. Pero porque cayó mi casa, yo le quería mostrar mi casa ya que estaba en Argentina. Claro. Además, vos me metés a mí en la bolsa y vos arreglás con él solo. No me preguntaste nunca a mí. ¿Por qué? Porque él tiene mucho más seguidores que yo. Si no. Obviamente, pelotudito, mierda. Bueno, entonces, ¿qué crees que voy a dar en tu canal? Por interesado, oye, chupame la pija. En el medio, vos, vení acá. Chupame la pija. Yo tengo más seguidores. Sí, vos tendrías que ir al medio. Ahí está. Una falta de respeto, boludo. ¿Por qué permitimos que el que menos seguidores tiene esté en el medio? ¿Por qué permitimos que esta persona que no mide más de 1,70? No, ahí yo se metió con algo personal. Me dolió. Es broma. Me dolió mucho. Yo lo cagaría a piñas. ¿Te cagaste a piña una vez con alguien? Piña de golpe, ¿no? Yo te mato a trompadas, amigo. En un enfrentamiento, en un combate, no tenés oportunidad. Yo sé Muay Thai, artes marciales mixtas. ¿En serio? Sí. ¿Cuándo era niño? Pero acá se invita, Gil. Y aparte, ¿cómo se llama? Entrené varios sparring con Rivers. ¿Van a pelear? Y pero con River, amigo. Yo entrené con Mayweather. Con Chino Mayweather. ¿Con camis, con polera o sin polera? Con. Yo no quiero aparecer en el clip. ¿Pudiste? ¿Ok? ¿Estás cargando o algo así? Sí. Okay. ¿Estás listo? Para. Ok. Listo. Si ya fue gato, la hace re larga. Oye, pero
está increíble porque nos podemos subir aquí. O no, 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 no podemos subir. Gente, le gano a Ibai en un combate 1v1. ¿Me puedes cargar? Gancho. Cárgame, carrera, cárgame. ¿Agabasito? Sí, sí. Increíble. Vámonos a Argentina, ¿sí? ¡Pará, gato, pará! ¡Ya! ¡Güey, ya! Increíble, podemos qué hacer... ¡Qué locura! Imagínate 300 personas aquí en esta sala, coño. No, en esta sala no creo gente 300 personas. Y todos pero peleando. Pero a mitad de ir acá en la alfombra. No, no, para mí, tipo, si metemos unas cuantas personas, abajo. Esta casa la tenemos que hacer mierda. No, amigo, está escuchando mal. Bien, te estás haciendo bien argentino, me encantó. No, me... no, si el dueño está escuchando, es no, joda. No, no la vamos a hacer. Si siempre está vamos, vamos a cuidar esto. La casa, lo único que van a ver es semen en todas las alfombras. Semen de todos lados, el semen argentino. No, bueno. No va a haber semen, ¿no? Nada, mames. Sí, sí, va a haber, sí, va a haber. Un poquito. No, pero yo me puedo encerrar en mi cuarto y ya está. ¿Y? ¿Eso qué tiene que ver? En mi cuarto no me van a invitar a nadie, güey, ni nada de ese pedo, loco. ¿Vos podés invitar a quien vos quieras a tu cuarto? Sí. Pero, por ejemplo, no le van a decir a alguien, sí, te prestamos el cuarto de arriba del Mariana para que lo utilices. No, no, imagínate, no, o sea, de puta, obviamente... Que entro a mi cuarto. No, obviamente tus güeyes mexicanos van a ir contigo a tu cuarto. No, no sea puto racista, ¿eh? Mis amigos también pueden ir a tu cuarto, ¿sabes? No, 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 son tus amigos, son tus amigos, no hay nada de nacionalidad acá. Hijo de puta, me quiere meter el racismo de medio porque no quiere meter a sus amigos en la pieza. No, igual van a tener su habitación ellos. Porque estaban invitados desde un principio. ¿Eh, vieron que tiene tatuado lo del tiempo acá? Estaría muerto. No, no es de tiempo. Dame un poco, dame un poco. Anime, esa película es buenísima. Che, tenemos un cine. Podemos hacer un día un stream viendo una peli. Sí, que lo van a ir, amigo, no hay drama. Podemos ver no, los pero streams. ¿Cómo streams? ¿Podemos ver los streams? ¿Por qué, amigo? ¿Por qué? Yo también, yo quiero seguir las reglas, aunque sea el menos famoso acá, boludo. No quiero que me baneen. Y bueno, recatate el canal, gato. ¿Eh? Gato, ahí por ejemplo te lo dijo como insulto. No, te lo dije como... A él le encanta insultar con eso, boludo. Es gato, increíble. No es un insulto. Vos sos más humilde. Por eso me caes muy bien. Obvio. Vos no sos tan humilde. Tú no eres humilde. O sea, sos muy lindo facialmente, pero eso no te da todo en la vida. No sos humilde. Tú piensas que la belleza lo es todo, pero eso solamente es el exterior. Como en Chuec somos capas. Y si vas a llorar, llora, hijo de tu puta capas madre. De cebolla. Y si no, tenemos uno putazo. No voy a llorar porque me dijeron que soy lindo estéticamente. Eres guapo, güey. Vos también. Vos sos un enano de mierda. Sí, gracias. Yo no necesito aprobación del resto. Yo tengo amor propio. Amigo. Eso es mejor que ustedes. Acaba de darle una lección a la gente. ¿Viste? Bien ahí, amigo. A mí no me dejé colgado. ¡Ah! ¡Oh! ¡Putito! ¡Te tuviste con él el celular lleno de mierda, putito! Me metí el celular en el culo y lo tuviste con él. Es que se va a morir. Probabilidad de 1 a 1000 de meterte el celular en el culo. 1, 2, 3, 558. Ahí nomás, amigo. 558 casi por ahí. De vuelta digo 558. De vuelta. 1, 2, 3, 558. A ver, podemos intentar. Podemos imitar actores Tom Holland, por ejemplo, porque ya está Jeffrey Dahmer. ¿Se podrá? Jeffrey Dahmer, ¿todo bien? Jeffrey. Huele a chuletas aquí, ¿no? ¿Chuleta ahumada? No. O sea, es porque te pareces al actor, no estamos de acuerdo con nada. Con nada. Nosotros estamos a favor de las víctimas. O sea, la serie se hizo para darle más valor a las víctimas, no para darle más valor a Jeffrey Dahmer, ¿me entendés? Solo estamos diciendo que en aspecto físico... ¿Aspecto físico? ¿Sabes a quién te pareces tú, pendejo? ¿A quién, amigo? No sé. ¿A la de la familia del futuro? A la de la familia del futuro, el, ¿cómo se llama? El, pero vos el, también. El que se vuelve depresivo. Sí, ese Gub, te se llama Gub. Pero vos te el pareces que a... que ya no. Vos te pareces al ñoño, al nerd. Al prota. Y acaba follando como quiera y casado con esposo y con hijos, güey. Y tú, yo termino triste. Follando con... Yo termino soy el de sombrero y termino follando con el robot con garras. ¿Y tú quién eres en ellos? Yo no soy nada. Sí, sos. Sos ¿quién? El guachín que... Que le vamos a meter el pene si se queda dormido y deja la puerta abierta. El que se parece a Roger. Ah, es Roger ese. Es Roger. Verdad. No puede ser Roger. Es cierto. Yo, ¿a quién me parezco? Al robot. Al robot que atiende allá en la familia. ¿Tú te pareces a los chicos del barrio? ¿Lo llegaron a ver? Sí. ¿A la chica con trenzas? ¿Por qué si lo llegamos? ¿Me parezco a la chica con trenzas? Esa es número 2. La que tiene gorrita. Ah, no. A los chicos del barrio no, pendejo. Recreo. Ah, la chica con trenzas. ¿Eso te parece? ¿Cómo se llama? No, la chica con trenzas.
¿Cómo se llama? No me sale el nombre. Ahí están diciendo el nombre, ¿cómo se llama? Al del Lora. Ah, al del Lora. Sí, a ese me parece un montón. Sí, sí, sí. Al del Lora. ¿Cómo se llama la chica? Spinelli. De... Spinelli. Eso. Spinelli. Ese te parece, no sé por qué, loco. Es verdad. ¿Me quieres entrar? ¿Significa eso que si quiero coito contigo? Sí. Así que hoy en la joda, si una pibita te dice, ¿me querés entrar? ¿Vos qué vas a decir? No, obviamente. No, me parece que sí quiere, Me parece que sí quiere, Mariana. Obvio que no. Voy a decir, no. ¿Por quién me tomas? Primero invítame un café. Exactamente. Yo pongo la leche. Yo pongo la leche. Ay, Dios. No, amigo. No, hoy no vamos a salir de joda. Hoy no vamos a quedar aquí a dormir. Hoy no vamos a quedar acá hablando y teniendo reuniones muy importantes sobre el proyecto en general y hablando del futuro de nuestros canales de Twitch. Y hablando del proyecto que estamos haciendo ahora mismo, sí. La Casa Madrid, ¿hay algún tipo de descuento si quiero comerme una hamburguesa si de repente tengo hambre? Mira, voy a llamar a Ronald. Casi agarro tu Voy a llamar a Ronald. Hablar de mierda. Ah, ¿te sabe el nombre de memoria? ¿Ronald? ¿Sí? ¿Hay algún tipo de descuento para los pibes que están viendo el stream? Sí. ¿Sí? Tengo hambre, decirle. Tenemos hambre acá los chicos. ¿30%? ¿De la app? ¿En dónde? ¿De la app? ¿En dónde? Porque yo soy de Argentina. Pregúntale. En Argentina hay. Solo para delivery igual en Argentina. Okay. Yo soy de México, por ejemplo. México hay, pero de cualquier forma. Tipo, podés retirarlo del local y todo desde la aplicación. Qué locura. En Chile, weón, pregúntale si en Chile, que tengo harto hambre, hermano. ¿Qué estás leyendo, Spring? ¿Qué estás leyendo? ¿En dónde más, Spring? Madendi nos está ayudando. No, pará, me está comentando acá. Sí. Sí, en Chile también, dice Uruguay, Uruguay, Ecuador, Pago, Costa Rica, Panamá, Colombia, Puerto Rico. Nada, increíble, parce. Sí. Increíble. ¿Cómo es el código? La Casa Madrid. Ok, gracias. Sí, nos sirve a todos. Preguntale si discrimina a Perú, que no pusieron ahí código de descuento. ¿No hay en Perú? Che, ¿por qué no hay en Perú? ok, pues ya hicimos una vez con mi código. Ok. Y están testeando en países, cosas así. Pero decirle que nunca cocinen una llama, porfa, que es simbólica para nosotros. Ok. Que hagan la hamburguesa. No, creo que no se comen las llamas, güey. Okay, listo. Gracias. No, leche de toro, sí. Listo, pedí unas nuggets. Salen de la ciudad de fondo. Estás más cuidado, hijo de puta, Y es la silla de mierda esta que quiere que haga, boludo. Uno vino a buscar la Traffic. ¿Quién es ese? ¿La Traffic? No sabes una verga, amigo. ¿Qué pasa? Hay que explicarle la concha. Pues inviten a otro puto argentino, entonces aquí, cara de culo, no me inviten a mí. La verdad es más divertido, loco. Porque podemos hacer chistes racistas. Amigo, una Traffic es una camioneta para secuestrar gente. No, es una camioneta de transporte grande. Preferentemente blanca o negra puede ser también. O suele haber de varios colores. ¿Qué fue tan gracioso? Ay, tu cara, amigo. Nervioso, hijo de puta. Ay, te llenando la nariz, amigo. ¿Viste la cara? ¿Vos le viste el pito a él? No lo he visto. Sí. Pero no tiene nada de malo. No viste el pito, amigo. Se parece un nugget. Pero vos no me viste el pito. Yo sí te vi en boxer a ti, ¿Y era boxer culero? ¿Estoy bien? ¿De qué sirve que te veas bien fachoso si el boxer está todo agujerado, güey? No está agujerado. Agujereado será. Agujereado. ¿Vos tenés un problema? No. ¿Una ropa agujereada? Pues menos yo tengo media agujereada que me tienen valor sentimental. Para mí es importante. Para mí es importante. Amigo, mi primer partido de fútbol, fue con esa un montón. ¿Te gusta mi beatbox? Siento calor aquí, loco. Sí, yo me estoy cagando de calor. Es que acá son como 38 grados. ¿Cómo está en México? Pero, igual, están en verano también. Yo estoy allá a 40 y tantos. Si vamos a llegar a 47, nosotros estamos en... Allá, bajo cero. Donde hay un switch que tiene... No, eso es para... Donde hay un switch que tiene tape, ese para bajar. Ese para bajar la térmica, amigo. No, dale, en serio. ¿Qué hago? ¿Cómo salgo este momento? Nada, amigo, ya está. Vamos a esperar un toque. Si total ahora cortamos y no vamos a... Bueno, me pongo en bola. Porque luego vamos a necesitar 40 personas aquí en esta habitación. Me pongo en bola, gente. Pongan un número impar y me pongo en bola. Ya está, me cansé. Gente, el punto es que se van a armar días bastante buenos, días de calor, de sexo y playa. Se va a poner bastante bueno, así que hablando de sexo y playa, ¿te gusta el trago Sex on the Beach?
Sexo en la playa. Es bueno, ¿no? Es bueno. A mí me gusta, está bastante bien. Que Quackity me hizo uno de esos. Es rico, a mí me gusta bastante. Es como mi trago favorito, entre todo. ¿Your favorite drink? Yeah. Yeah. Yeah, boy. Yo soy más de algo más sencillo como ron con Coca-Cola y ya está. Mañana aprende vos, acá. Te hacemos probar el Fernet. Y el mate. Y el mate. Ok. Pero, ¿cómo hacemos, boludo? ¿Puedes le agarrar una diarrea si tomas Fernet y después tomas mate? No importa, no importa. Y tomemos mate, tomemos mate, hablamos y a la hora que tomemos. Y pedimos unas empanadas aquí cerca. También podrías pedir. Podemos buscar algún local de comida argentina. Hay uno de empanadas. O pedimos, ¿cómo se llama? A McDonald's, unas hamburguesas también, con un toque de Argentina. Con un chimichurri, definitivamente. Sí, pedimos el Mac Delivery de Argentina, que solamente se puede pedir por delivery en Argentina. Y de paso que traiga para acá, 30% de descuento. 30% de descuento, cómo no, por supuesto. Osa. Osa, así vos se me mata. Pasaste de largo, ¿no? Ay, seuchi pego, ay, seuchi pego. Bueno, hermanos. ¿Vamos a cortar? Nada, un rato más. Gente, ¿quieren que cortemos un rato más? Pues yo soy el único que tiene ganas de streamear, aparece acá, boludo, en todo este proyecto y esta casa. Amigo, vos sos el que durmiste más horas que todos nosotros. No, él durmió lo mismo que yo. Vos te hiciste el capo. ¿Tú a mí no me estás diciendo nada, gato? Bien. El 487 me puede chupar la pija si quiere, boludo. Y los huevos también. Démosle un beso. Decile a tu vieja. Que se lave las patas. La muy sucia. Ya no sé. Pero ¿por qué me pelotudean con ese clip? Tipo, porque... Porque sos un imbécil, amigo, y sos descansable. Y ya está, aceptalo. Te hace falta una funa, ¿no? Sí, ya tengo. ¿Otra? ¿Otra? No, de luego. ¿Otra? No mames. No mames, hermano. Oye, sí, pero aquí hace falta música. Sí, mal. Hace falta ambiente. Música, que... Vos pedilo, tenés amigo. Tráelo. Ponete un rolón. No, vamos a mostrar la poronga, vos, atrevido. No, pero es que luego se me notan los huevos. La casi madre. A ver. Es que sí está caluroso, ¿no? Demasiado. Sí está caluroso. Ah, creo que ya lo vi, ¿eh? Demasiado, la neta. Está grandísimo aquí, gente, la verdad. Mira, acá está, pero... ¡Ahora! Mira que está apagado, güey. ¡Dice! ¡Sprint! Estoy resfriado. Gente de Peso Pluma, por favor, si pudieran tomar este directo. ¿No era amigo? ¿Tú solo? No. ¿No mentiste? Pues me siguió una cuenta fan de Twitter, pero no creo que seamos ¿Peso amigos. ¿Plumista? Ajá, Peso Plumista fans. ¿No mentiste? Pues tal vez no lo puedo traer, te soy honesto. Lo peor que le pasa a ser un argentino es practicar la mitomanía con el mismo. ¿Qué es la mitomanía? La vez que no sabes nada, amigo, en serio te lo digo. Es ser mentiroso, compulsivo. ¡Oh! Estoy choqueteto. No pesa tanto, ¿eh? Pero puta madre. Oh. Se me olvidó que se te cayó el puto celular a la mierda. No tengo de la mierda. Literalmente se te Pero tienes el culo, tienes el culo lleno de mierda porque eso fue después de bañarte. ¿Cagaste después de bañarte? No, antes. No, no. Después, es verdad. Pero me limpié. ¿Por qué no te vas, o sea, cagás y después te bañaste? ¿Tenía más sentido? Ajá. Porque me dieron ganas de cagar después de bañarme, amigo, debe ser por eso. Si no hubiera... ¿Qué hay un bidet? ¿Lo usas? No. No hay bidet acá. Yo hay bidet. Sí, pero tiene una, es una canilla, amigo. No, por bidet. Eso, pero te pones así y te empiezas a lavar así. No, es un bidet, ¿sabes? Eso. No. Es nefasto eso. Yo tengo el mismo en mi casa y es una poronga. Literalmente. Toma, pobre. Toma mil pesos. ¡Oh! Mil pesos para cada uno, boludo. 2000, ¿eh? Te viene ahí. ¿En serio? ¿Cuántos son 1000 pesos argentinos, gente? No, gato. ¿Cuántos son 1000 pesos argentinos? Creo que... $2. 0,1 dólar. ¡Ah!
Che, te damos 1,000 pesos, pero no, peso mexicano. 1,000 pesos mexicanos. Dale, mi cartera está arriba, mexicano. Yo ya tengo, me dieron en el anterior viaje. Necesito un cargador, güey, también. De este. Ah, yo tengo... Yo tengo adaptador. ¿Sí? Entre patens y memes. Pero que lo va a buscar ahora, hijo de puta. Es que tengo 13% de batería. Dáselo a Santi que te lo puedo cargar en mi pieza. Si sí, para eso están, para atendernos a nosotros todo lo que necesitemos, boludo. Si no, ¿para qué mierda vinieron? Hablaba rápido. Son $2, 1,000 pesos. Creo que ya se le fue el olor a caca. Tengo una foto con Shadow, un amigo sintió todo el olor de todo el sorete. Mirá, tiene caca ahí todavía. No, pero no, no es caca, mentira. Agarré el teléfono literal, abrí la canilla y lo empecé a lavar con jabón así. Después le eché perfume. Entonces, eso que está ahí es agua que le entró. En la cabeza de toda la mierda. Toda clase de personas aquí. Voy a amanecer con 7 hombres en la cama. Increíble. No me toques la cola. ¿Por qué hiciste eso? Pero mira, este está genial. También deberíamos demostrar todo lo que nos mandó McDonald's. Estoy a punto de hacerlo. Necesito ayuda. ¿Qué, las cositas? Me tienen cansado. Che, dejamos el stream este prendido siempre y fue... Hacemos un Big Brother. Ajá, que ellos se conecten cuando estemos. Mal, pues alta paja aprender cada vez que... Mira este, el sombrero de Don Ramón. Qué increíble. ¿Cómo le dicen ustedes a los pescadores? Piluso. Piluso. No, pescadores son la gente que pesca, men. ¡Pescador! Filé de merluza. Es buena, ¿no? Esa te queda bien, ¿eh? Es buena. Sí, te queda bien, tenés buena verga. ¿Quiere que le ponga música para que baile hasta abajo? La bebé. Bueno, amigo, vengan acá y hablen, dale. Ven, boludo, que no tienen ganas de streamear estos pibes, man. Se dedican a esto, boludo. Es increíble. Hablaba como si él no lo hiciera. Nos dieron este para el vuelo. Con ese limpié el celu, hoy. No, te mames. Y este para la alberca. Y hay unas pares de papas gigantes en la pileta. Para inflar. Alberca. Pileta. ¡Rico! ¡A la verga! ¡Man! ¡A la verga! I'm CJ from Grove Street, land at the heinous gangbangers in cold heat. And Los Santos neighbors get no sleep, beefing with anybody can beat me to cold meat. Cold deep in a green rag with cold feet. Quita mi puto video, mierda, Ponían un video del chabón. Incómodo. A mí no me gusta ver mis videos. ¿Qué onda, gente? Hoy. Voy a estar. ¿Qué onda, muchachos? Pizza. Hoy voy a estar acá con los pibes, Carre, el Mariana. Vamos a estar haciendo el challenge de la hamburguesa. El que se come más hamburguesas en menos de 10 minutos gana $10,000. Creo que gané $10,000. Che, spoileaste el contenido. De verdad. Pero no importa. ¿Ves que ya se siente frío? At the starting of the week. ¿Qué es? Ah.
la mamá, no me la está doyendo. Ay, no me chingas. Y así como de Gref, ¿no? Que se abrió el... ¡No, no, no! No, me verán a mí, amigo. Bueno, cortamos y no me jodas. Ya está, entramos en calor. Calor, calor. Y miren también lo que nos mandó McDonald's. Este me lo voy a llevar yo. Ah, estás pero bien pendejo. Sí, hijo de puta. Pero mira lo que hay acá. Abrilo, mira. Caja me interesa. ¿Cómo se dice en español, argentino? Mira. No, pero nos dieron una de estas, boludo. Una conservadora. Sí. Pero eso, ¿cómo se llama? Nevera, nevera, el corazón, la neverita. Yo te cuento pa' ti. No, pero esto está muy fachero. No, amigo, dejalo en la neverita. Dejalo en la neverita al corazón. Llévalo para tu madre. Vení, vení, vení. Vamos a pelear. Ya está, boludo. Caímos en la demencia total. ¡Me pegaste en la pelvis! Creo. Hay que amputar. Hay que amputar. Hay que amputar. Hay que amputar. Gente, Team Fernan el Crack o Team Luzu Vlogs. Decidan ahora mismo. No, no, te mató. No, amigo. Te va a doler un huevo eso. Amigo, te va a doler un huevo. ¿Por qué? Amigo, pero amigo, no dejé que te ponga más. Te va a desfilar. ¿Pero por qué? Te va a desfilar. Pero no entendí por qué me lo hiciste. Sácatelo. No, amigo. Ya, esta es la casa, Madrid. 30% de descuento con el código. ¡Ah! Y espero que les haya gustado el stream de hoy, gente. Nos vemos. Hasta la próxima. Amigo, no puedo sacármelo. Enfermo. ¡Ay! Ponelo vos, ponelo vos. Ponemos el gozo. ¿Cómo se va? No sé, amigo. Se fue a la mierda.